La controvertida idea de la existencia de universos paralelos surgió como una teoría dentro de la mecánica cuántica alrededor de 1957. En resumen, mantiene que el universo se ramifica en un montón de nuevos cosmos alternativos. Algunos se parecen al nuestro, pero otros son completamente diferentes. Ahora, un físico estadounidense asegura que en un universo paralelo tiene un pene enorme. Maybe even infinitely big. En un artículo publicado en la prestigiosa revista Physical Review X, Michael Wiseman, del Centro de Dinámica Cuántica de Griffith, de la Universidad de California, asegura que su pene mide 25 centímetros en un universo paralelo inobservable, coexistiendo en espacio-tiempo con el nuestro. Cada universo se ramifica en un montón de nuevos universos cada vez que se hace una medición cuántica. Por consiguiente, todas las posibilidades se toman en cuenta. En algunos universos, el asteroide que mató a los dinosaurios pasó de largo, y en otros, Australia fue, por ejemplo, colonizada por los portugueses. Y en otros, tengo pollón. Es una cosa cuántica que cuesta de entender, pero existen universos paralelos y en ellos el pene me mide entre 21 y 25 centímetros. Hablamos de un pene de dimensiones cósmicas ajenas a nuestros aparatos de medición. Es un señor cipote. Wiseman ha detallado todas las características de ese universo paralelo, siendo una de ellas que no se ha divorciado y que casi no llora por las noches hasta quedarse dormido. En el otro universo tengo un mejor coche, cobro en 14 pagas y Melinda sigue conmigo. Esta semana también hemos sabido que unos científicos han logrado que dos adolescentes se comuniquen sin tener cobertura. Han usado un método experimental consistente en mirarse a los ojos y mover sus malditas cuerdas vocales. Esto es todo por ahora. Recuerden que pueden encontrar información detallada en elmundotoday.com.